Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a una nueva edición de su programa esta noche para todas las personas que nos sintonizan por Canal 12 y a los que nos ven en línea a través de la plataforma de internet de confidencial.com.ni. Como anunciamos ayer, esta noche tendremos un debate sobre la propuesta de reforma a la ley 779, la ley integral contra la violencia hacia las mujeres que presentó la Corte Suprema de Justicia para introducir la mediación para delitos menos graves de agresión contra mujeres. Y en un momento estarán con nosotros representantes de la Red de Mujeres contra la Violencia y el Movimiento Autónomo de Mujeres, quienes están en contra de la mediación porque consideran que deja a las mujeres en un estado de indefensión. Y por el otro lado, representantes de la Asociación de Abogados Democráticos, quienes demandan que se anule la ley 779. Empezamos con la noticia del momento en el mundo. Diversos medios internacionales confirman que el gobierno de Estados Unidos está listo para lanzar un inminente ataque militar sobre Siria que podría ocurrir en cualquier día de esta semana. El dispositivo militar norteamericano integrado por fragatas con misiles crucero y aviones que operan desde distintas bases del Mediterráneo están listos para bombardear objetivos militares sirios. Eso es lo que dicen, en represalia por el uso de armas químicas de parte del régimen de Bashar al-Assad que provocó miles de muertos. Veamos la noticia en la televisión española. Los tambores del ataque a Siria empiezan a redoblar. Parece que solo falta que el presidente norteamericano Barack Obama diga go. Su secretario de Defensa, Chuck Hagel, ha dicho en la BBC que todo está preparado para cuando el presidente lo decida. Los medios norteamericanos hablan de una fase inicial de lanzamiento de misiles durante dos o tres días desde buques o bombarderos fuera de Siria contra sus instalaciones militares. David Cameron ha anunciado que Gran Bretaña prepara un plan de contingencia para una acción militar en Siria y ha convocado para este jueves una sesión extraordinaria del Parlamento para debatir la respuesta de Londres. El presidente francés François Hollande ha entrado también en escena para responsabilizar al gobierno de Damasco del ataque y unirse al castigo al régimen sirio en una dinámica que recuerda lo sucedido en Libia. La masacre química en Damasco no puede quedar sin respuesta. Y Francia está dispuesta a castigar a aquellos que han tomado la decisión infame de gasear a los inocentes. El ataque cuenta con el visto bueno de Turquía y de la Liga Árabe, que ha responsabilizado a Damasco de usar armas químicas y que ha pedido que sean juzgados por tribunales internacionales quienes han tomado la decisión. En el ojo del huracán, el ministro de Exteriores sirio ha retado hoy a que se demuestre el uso de armas químicas y ha dicho que si les atacan se defenderán y que para ello tienen medios. Entre ellos modernos sistemas antiaéreos rusos. Precisamente Rusia ha advertido de las consecuencias catastróficas de atacar a Siria sin resolución de la ONU. Irán ha dicho que la región se convertirá en un avispero e Israel ha dicho que si es atacado, en represalia, actuará con firmeza. Gran ajetreo en los puntos de distribución de máscaras antigás en Jerusalén. Aún sin alerta del gobierno de Israel, en los últimos dos días la demanda se multiplicó al menos por cuatro, según la prensa local. La población teme un ataque químico como represalia en caso de que Estados Unidos, aliado de Israel, concrete la intervención militar en Siria. No, no tengo miedo, pero creo estar haciendo lo que hay que hacer. Según las autoridades, cerca del 60% de la población ya tiene el kit con máscaras de protección. Estados Unidos y sus aliados occidentales perfilaban este martes una posible intervención militar contra el régimen sirio, al que acusan de haber utilizado armas químicas contra los rebeldes. Damasco, por su lado, advirtió que el mundo puede sorprenderse con la defensa de su país. Vamos a una pausa y regresamos con el debate sobre la reforma a la ley 779. ¿Debe la Asamblea aprobar o rechazar la propuesta de mediación para delitos de violencia contra las mujeres? Ya regresamos. ¿Y vos qué pensás? En algunas ocasiones creo que es lo mejor. Tal vez cuando sea una violación de una niña de 12 años. Por una malformación congénita en su bebé, yo creo que es mejor. ¿Cómo va a morirse la mujer y dejar a su otro hijo? No es el niño.
y muere la madre. La ley no mira. ¿Y mis hijos? Si la vida de la madre está en riesgo. Obligarle que ella pueda parir, no se puede. Debería estar legal. No es lo mismo que me lo cuenten a que lo viva. Aborto terapéutico. ¿Y vos qué pensás? Confidencial, el diario digital de más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que saber en un solo lugar. Noticias, análisis y entretenimiento. Conéctese a confidencial.com.ni. La Diabla, convertimos el más delicioso sabor de la carne asada nicaragüense agregándole productos de primera calidad. Pruebe La Diabla Especial, 100% filete de res, exquisito filete de pollo y nuestro inigualable cerdito asado. Pídalo a su hogar al 888-73500. Estamos en el kilómetro 12 de la carretera a Masaya. La Diabla Carne Asada Express, donde comer no es un pecado. Y ahora vamos a la polémica que está planteada ante una iniciativa que presentó la Corte Suprema de Justicia ante la Asamblea Nacional para reformar la ley 779, la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que apenas entró en vigencia hace un poco más de un año, en junio del año pasado. El viernes pasado la Corte Suprema declaró constitucional esta ley, señalando que los argumentos presentados en al menos 3 recursos por inconstitucionalidad no tenían fundamento. Sin embargo, la propia Corte presentó ante la Asamblea una propuesta de reforma que contempla establecer el principio de la mediación en la ley, delimitado, dice la Corte, para delitos menos graves. Se enumeran 9 delitos como violencia física, si se provocan lesiones leves, violencia psicológica, si se provoca daño a la integridad psíquica de las mujeres, violencia patrimonial y económica, a excepción del literal E del artículo 12, intimidación o amenaza contra la mujer, sustracción de hijos o hijas, violencia laboral, violencia en el ejercicio de la función pública, omisión de denunciar y obligación de denunciar acto de acoso sexual. La Corte propone que se establezca para estos 9 delitos considerados menores la posibilidad de una mediación por una sola vez y en casos en los cuales los varones no tengan antecedentes penales. Dice la Corte que no debería proceder la mediación para delitos cuyas penas excedan los 5 años. Hay diferentes posiciones sobre esta propuesta, sobre la que tiene que decidir la Asamblea Nacional. Nosotros nos comunicamos esta mañana con el diputado Carlos Emilio López, quien preside la comisión que le tocará dictaminar. No sabemos cuál será la posición de la bancada oficialista, que tiene en sus manos decidir sobre esta reforma. Nos acompañan 4 abogados y abogadas que tienen diferentes posiciones sobre este tema. Elia Palacios, de la Red de Mujeres contra la Violencia. Juanita Jiménez, del Movimiento Autónomo de Mujeres. Valentín Barahona, de la Asociación de Abogados Democráticos. Danilo Martínez, también de esta asociación. Danilo, Valentín, Juanita, Elia, gracias por acompañarnos. Vamos al grano de la propuesta de la Corte. Si por un lado la Corte dice la ley es constitucional, pero por el otro lado dice hay que reformarla, hay que introducir la mediación para estos casos de delitos menos graves. ¿Cuál es la reacción de ustedes a esa propuesta? Muy buenas tardes a todas, a todas y todos nuestros televidentes. Realmente nosotras, como Red de Mujeres contra la Violencia, rechazamos, ¿verdad?, esta iniciativa de anteproyecto de ley. Pues consideramos que las leyes tienen que sancionar, ¿verdad?, a los agresores, castigar ese delito y no favorecerlo. Ahora, desde el punto de vista relacionado a la parte que emocional, digamos, cuando una mujer interpone una denuncia en la comisaría, es porque realmente ella ya ha hecho otro tipo de negociaciones, de mediaciones extra
digamos, extra policial o en otro momento en la casa, ya ha agotado todas las vías para poder frenar y detener esa violencia. Pero usualmente se recurre a un familiar, a veces a un sacerdote, a veces a un psicólogo, a una amiga, a un amigo. Es decir, no es que sea la primera vez, porque no es por casualidad que pasó por la institución o delegación policial o por el Ministerio Público y decir, voy a interponer una denuncia. Es porque, y porque en ese momento fue que la agredió, ¿verdad? Sino es porque ya hay todo un historial. Es decir, para que ella tome esa decisión es porque realmente considera que es la única manera para frenar o detener la violencia. Y en ese sentido, pues también nosotras hemos visualizado que muchas de las compañeras que mediaron luego fueron asesinadas a manos de sus parejas y exparejas principalmente. Valentín, usted presentó un recurso por inconstitucionalidad que la Corte rechazó. ¿Está de acuerdo con esta propuesta de reforma para introducir la mediación, o usted quería una reforma completa de la ley? Bueno, el planteamiento nuestro en el recurso de inconstitucionalidad era que la ley fuera declarada inconstitucional. La Corte le dice que la no, corte que dice es constitucional. Que no. Nosotros en el recurso, nosotros no planteamos de ninguna manera como un alegato el introducir la mediación, digamos, en este tipo de proceso. Aunque en el recurso lo señalamos que era un retroceso en materia de derecho penal en cuanto a que decía la ley no hay mediación en este tipo de delitos, porque para nosotros el derecho tiene que ir cada día modernizándose y no involucionando. ¿Cuál es su consideración específicamente sobre la propuesta de la Corte? Bueno, ¿va a resolver esto el problema? Yo es creo, decir, ¿le va a dar más protección a las mujeres que están siendo agredidas que se establezca la mediación? La práctica está demostrando en los juzgados y en todo el país, y lo hemos visto por los medios de comunicación, por la televisión, por la radio y por todos los medios, donde las mujeres ciertamente denuncian a su cónyuge, a su compañero, por un delito leve, por una supuesta amenaza. ¿Qué es lo que ocurre con la ley? Inmediatamente detenido el compañero de la denunciante, la víctima, y pasa 3 meses en la cárcel. Los esfuerzos que hace la mujer por tratar de sacarlo son inútiles y infructuosos totalmente. ¿Por qué? Porque el juez está amarrado totalmente para poder resolver, de acuerdo a la ley, y solucionar un conflicto en el cual hubo una especie de contradicción entre la pareja. Pero ha habido muchos casos de mujeres que han perdido la vida, que han sido víctimas de asesinatos, otros que han sufrido lesiones graves, y eso no debería estar protegido por la ley. La ley, en este caso el Código Penal, contempla en el artículo 57, el Código Penal es moderno, el Código Penal es actualizado. En el Código de Instrucción Criminal que teníamos, que por 100 años estuvo en vigencia en Nicaragua, no existía la mediación en los casos criminales. Y toda persona que era acusada por X delito iba a la cárcel. Pero viene el nuevo código en el 2007, introduce la figura de la mediación, porque eso es lo que está en el mundo dando resultados para resolver los conflictos entre las personas, entre los seres humanos. Que vamos a volver sobre el tema de la mediación, Juanita, la posición de ustedes como movimiento de mujeres, que vislumbran, primero, qué va a pasar en la Asamblea Nacional, segundo, en caso de restablecerse, porque bueno, si en la posición de la Corte hay una bancada mayoritaria que básicamente sigue determinadas orientaciones políticas, ¿qué consecuencias tendría si se establece la mediación? Bueno, nuevamente estamos en un escenario donde los derechos de las mujeres nuevamente se disminuyen, o sea, están totalmente cuestionados y están atropellados nuevamente por el Estado. O sea, esta es la segunda vez que se pone en discusión el valor de la integridad y la vida de las mujeres. La ley 779, lo que viene precisamente en alusión a lo que decía el doctor, es a modernizar el derecho y a establecer un equilibrio entre las víctimas y los agresores, pues, y particularmente a reconocer que hay conductas que atentan derechos fundamentales contra la integridad, ¿no?, que ahora se sancionan como violencia, y que esas conductas estaban permitidas, pues, socialmente y culturalmente, pues, y lo que trata es de sancionar
Nos parece una incoherencia de la Corte Suprema de Justicia que por un lado emita una resolución donde deja claro que no hay aspectos ni procesales ni de índole, digamos, normativo que violenten la Constitución o que haya roce a la Constitución política y haya declarado constitucional totalmente la ley, y por otro lado promuevan una iniciativa de ley, incluso señalan de urgencia, que donde prácticamente mandan a mediar todos los delitos, que era el avance que teníamos en la ley 779. Solo dejan por fuera, Carlos Fernando, son 10 figuras delictivas nuevas en esta ley. De ellas solo dejaron por fuera el femicidio, porque ya sería el colmo, estamos ante el asesinato y ya la que está muerta no puede mediar, y las lesiones físicas graves, pues eso es lo único que deja por fuera. De ahí todo el resto de conductas delictivas nuevas que sancionaba adecuadamente esta ley, y que ese era el cambio y era el avance que nosotros habíamos celebrado hace más de un año, prácticamente lo contradice, pues lo desdice, pero a la misma vez para nosotros es una omisión de la obligación estatal en materia de derechos humanos. La Asociación de Abogados Democráticos promovió esta reforma de la mediación que introduce la Corte Suprema de Justicia. ¿Esto es una iniciativa de la Corte o responde a propuestas de distintos sectores? ¿Cuál ha sido la práctica de esta ley que apenas tiene un poquito más de un año de estar en vigencia? Bueno, lo más importante que debemos de comprender, ¿verdad?, es de que no es endureciendo las penas que va a desaparecer el delito, ¿verdad? Históricamente, más bien los agresores lo que hacen es afinar los mecanismos de ejecutoriedad del delito. Entonces, me da la impresión de que los legisladores han agarrado el sartén por donde no es, ¿verdad? Y nosotros, como Asociación Democrática de Abogados, no hemos pedido que declaren inconstitucionalidades parciales, sino la derogación completa de la ley. Y pedimos la derogación porque consideramos que usted no está de acuerdo que existe una ley que proteja a las mujeres de la violencia. Es que la mujer, en toda la tipificación de delitos que presenta esta ley, la mujer está protegida y ha estado protegida siempre en el Código Penal de Nicaragua. No era necesario hacer una ley de este tipo draconiana para proteger a la mujer. Pero la propia presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Alba Luz Ramos, yo recuerdo en varias ocasiones una entrevista que hicimos en este programa, dijo, se necesita una protección especial para la mujer por toda la situación de femicidios y la violencia que se ha desatado en el país, y no solo en Nicaragua, sino en otras partes, y que esta legislación de Nicaragua simplemente se está poniendo acorde con otras que existen en otros países, que más bien estábamos atrasados nosotros. Bueno, habría que ver a qué se le denomina atrasado, porque España, que ha sido la promotora y que ha chantajeado a estos países subdesarrollados como el nuestro con préstamos, ¿verdad?, para que puedan firmar este tipo de leyes, ahí tiene los resultados. El 21 de mayo de este año, después de 9 años de estar vigente la ley orgánica de violencia integral hacia la mujer en España, ya está el Partido Popular de Rajoy haciendo una reforma, planteando una reforma integral a esa ley, porque hay 300.000 hombres en España durmiendo debajo de los árboles, debajo de los puentes, ¿verdad?, sin su patrimonio, completamente despojado, y con 2, 3, 4 juicios metidos en las tuberías judiciales. Esto ha sido un holocausto completo. Prácticamente en España esto equivale como a Treblinka, como a Dachau. Es decir, es un campo de concentración de hombres lo que hay ahí preso. Y lo otro que hay también en España es que ha surgido una nueva categoría que se llama orfandad legal. Después de 9 años hay una generación completa de hijos que no han disfrutado de la figura de sus padres. Traigamos la discusión a Nicaragua, aunque siempre son interesantes pues las referencias a la experiencia que hay en otra parte. Aquí tenemos dos posiciones completamente distantes. Por una parte, estos dos abogados que dicen que no debía existir ley, la Corte Suprema les está refutando a ustedes, dice sí debe existir ley, debe ser una ley constitucional, sin embargo introducen la mediación. Sí, yo creo que, bueno, hay dos puntos de vista aquí totalmente contradictorios, porque eso tiene que ver con el reconocimiento de la humanidad de las mujeres. Pues históricamente las mujeres hemos sido discriminadas en la sociedad, y parte de esa discriminación es la violencia. Pues la violencia es el mecanismo de someternos a las mujeres y
y pretender pues que no ejerzamos derechos humanos o que no se reconozcan derechos humanos. Yo quiero aclarar que la ley no es una ley draconiana, pues una ley integral que trata de enfrentar la problemática de la violencia en todas sus dimensiones. Por eso desde su título es novedosa y era esperanzadora, porque es una ley integral contra la violencia, donde efectivamente establece pues esas nuevas figuras delictivas, pero también estaban todas las otras acciones que son políticas o deberían de ser políticas de Estado de cara a la prevención, de cara a la educación, de cara incluso a la rehabilitación de aquellos hombres que fueran sancionados. Fíjate que las penas en materia de clasificación de las penas precisamente quedan menos graves y por eso las mandan ahora a mediar, porque son penas simbólicas, pues trataban de corregir pues y sancionar una conducta que no puede seguir siendo aceptada en el país. Okay, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos, ¿qué ocurriría en caso de que esta propuesta de la Corte Suprema de Justicia sea aprobada en la Asamblea Nacional? ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo vislumbran ustedes los pros y los contras de esta mediación en caso de ser aprobada por la Asamblea Nacional? Sustraer o retener los hijos a una madre legalmente encargada de su custodia es un delito, y la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres lo castiga con penas que van de 2 a 4 años de prisión, según su artículo 14. No te quedes callada, denuncia la violencia. Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra. Recorra Nicaragua entera con elegancia y seguridad en un vehículo de Lugo Rentacar. En Lugo Rentacar, usted puede alquilar el vehículo de su conveniencia, en las mejores condiciones y a los mejores precios. Hasta donde usted quiera llegar, Lugo Rentacar. Al fin, un programa informativo donde los chavalos son los protagonistas. Somos de Humo, un programa no apto para adultos. Todos los domingos a las 6 de la tarde por Canal 12. Continuamos en esta noche, estamos presentando diferentes puntos de vista sobre la propuesta de reforma a la ley 779 que presentó la Corte Suprema de Justicia en la Asamblea Nacional para introducir la mediación para lo que la Corte considera que son delitos menos graves de agresiones contra la mujer. Nos acompañan Elia Palacios de la Red de Mujeres contra la Violencia, Juanita Jiménez del Movimiento Autónomo de Mujeres, Valentín Barahona y Andilos Martínez de la Asociación de Abogados Democráticos. Supongamos que la Asamblea aprueba esta propuesta. ¿Cómo funcionaría esto en términos prácticos? Son 9 delitos en los cuales se va a poder establecer la mediación. ¿Quién va a mediar? La Corte propone a la Asamblea también que haga otro tipo de reformas. Tratemos de imaginarnos cómo funcionaría eso en términos prácticos. ¿Cuáles son sus pros y sus contras? A mí todo esto lo que me preocupa es la integridad física y psicológica de las mujeres y que se les condene una vez más a la muerte, como ya lo planteaba Juanita. Y digo esto porque continuamos minimizando y naturalizando la violencia contra las mujeres, asumiéndola como un simple conflicto que se puede solucionar y cada quien para su casa, cuando sabemos que esto ha llevado costos, y costos muy grandes para la familia de las víctimas que hoy no están con nosotras. Recientemente el caso de Maciel, quien en el mes de marzo había interpuesto una denuncia y a pesar de estar prohibida la mediación, no se le dio curso y se aceptó por palabras dichas por los familiares, un documento que fue emitido por la abogada del femicida, no se le dio curso y en el mes de julio este hombre estaba acabando con la vida de Maciel. Yo me pregunto, ¿quién le va a devolver a la familia de Maciel a Maciel o a sus hijos e hijas? ¿Cuántos niños y niñas hoy están en la orfandad porque un hombre agresor, porque no voy a decir que todos los hombres, un hombre agresor se creyó con el derecho de arrebatarle la vida
de decidir sobre su cuerpo, y hoy estos niños ya no tienen mamá, niños y niñas. Está hablando de un caso concreto en el cual, en este caso, esa mediación más bien derivó en una agresión mayor. Ustedes, como abogados, como practicantes del derecho, ¿cuál es la experiencia de lo que han visto en este año y pocos meses de vigencia de esta ley? ¿Acaso alguien ha sido víctima de la ley porque no se haya podido hacer una mediación, ya sea una mujer o un hombre? Sí, la mediación es un instrumento muy importante para resolver los conflictos entre las personas. En mi caso particular, como abogado litigante, yo he tenido ya experiencia sobre los efectos positivos en la mayoría de los casos cuando se da la mediación entre las partes. Y se resuelven muchos conflictos. Cese el juicio, ambas partes, ¿no?, en casos de violencia. Es que la violencia, como un elemento de genérico, no solo tiene que ver con la mujer y el hombre, sino que también a veces se da entre hombre y hombre, entre joven y joven. Entonces, pero muchas veces... Sí, Valentín, pero estamos hablando de la mediación ahora aplicada a estos 9 delitos. Correcto. Entre ellos, y todos son delitos en los cuales la mujer es víctima de agresiones físicas, psicológicas, patrimoniales, de diferentes tipos. Carlos Fernando, lo que yo quiero decir es que la mediación ha sido un éxito en este país para resolver muchos conflictos. En el caso de la ley 779... como la ley fue aprobada prohibiendo la mediación, es decir, no tenemos un antecedente con respecto a esta ley, pero sí, yo estoy seguro que dará frutos positivos. ¿Por qué razón? Porque a través de ellos delitos menos graves van a ser resueltos entre las parejas y va a llegar la paz al hogar, a la familia, a los hijos. Es decir, el asunto está aquí en que no vamos a resolver el problema de la violencia enviando a los hombres a la cárcel, porque eso es lo que tiene la ley 779 en estos momentos, es la cárcel. Y la experiencia ha demostrado, la experiencia criminal o criminalística ha demostrado, que jamás la cárcel, el castigo punitivo, es la solución a los problemas y los conflictos humanos. ¿Usted está entonces a favor de que la Asamblea apruebe ese proyecto? Totalmente de acuerdo. Juanita. Sí, es que como te digo, una visión que no, pues el doctor no tiene la experiencia, pues, en atender. Yo soy abogada también, litigante, y mi materia por 20 años fue el acompañamiento de casos criminales. Y realmente la mediación como mecanismo de resolución de otros conflictos efectivamente es un mecanismo que puede descongestionar, digamos, la tubería de casos que llegan cotidianamente, lo que le llamaban casos de bagatela, casos que se podían arreglar, ¿verdad? ¿Por qué es diferente en casos de violencia? En el caso de la violencia es totalmente diferente, porque no, el conflicto pues se basa sobre las relaciones desiguales de poder que hay entre el hombre y la mujer, donde hay en los imaginarios del hombre y la mujer, el hombre pues se siente con derechos para someter, independientemente, ¿verdad?, de cualquier condición económica o posición de cualquier índole. Entonces, esa discriminación de género que existe, pues, y ese sometimiento que hay en ese imaginario hace de que no se respeten los derechos de la mujer y que no puedas negociar en igualdad cuando se da un conflicto en el ámbito, por ejemplo, de las relaciones de los hijos y la hija. Pues, entonces, de pronto no puedes discutir sanamente la guarda de los hijos, sino que se someten los hijos como botín de guerra en el conflicto de pareja, y eso implica daño no solamente en la salud psicológica o la exposición, digamos, a una violencia física, sino que también somete a los hijos, pues, y muchas veces la violencia lo que se hace es agudizar, no hay capacidad, pues, porque hay un condicionante de poder, de sometimiento del hombre hacia la mujer y de no respeto de los derechos que humanamente tendríamos todos. Entonces no opera, lo que hace la mediación muchas veces es acelerar el conflicto, agudizarlo. No sé, pues, si los doctores han escuchado el ciclo de la violencia, pues en el ciclo de la violencia, lamentablemente, en ese ciclo, o sea, pueden comprometerse a que se va a mejorar, pero como hay un condicionante social, ¿verdad?, de discriminación, de no respeto a los derechos, en la vuelta, pues ese conflicto que decimos hoy, mañana puede representar la pérdida de vida de la mujer, porque está esa situación que impera, pues, en esas relaciones de desigualdad que vivimos. Ahora, ¿por qué la Corte, que dice que la ley es constitucional, propone que se establezca la mediación? Bueno, es hacer un alegato de que hay una contradicción con la ley orgánica del Poder Judicial.
Ese es el asunto de fondo por parte de la Corte. Es que la mediación, el hecho de que la ley no tenga mediación no es ninguna inconstitucionalidad en sí, porque eso no está como garantía no procesal constitucional, sino que es un principio rector, ¿verdad?, del Código Procesal Penal y del Derecho Penal. Y además la mediación promueve el diálogo, promueve el entendimiento, promueve el acercamiento, promueve, dijéramos, el intercambio, ¿verdad?, de ideas y de ir buscando la solución, el consenso. La Iglesia se ha pronunciado en ese sentido, ¿verdad? Los psicólogos se pronuncian en ese sentido. Lastimosamente, algunas mujeres, ¿verdad?, de movimientos feministas radicales, porque yo apoyo al feminismo natural, al que apunta por la igualdad entre el hombre y la mujer, pero no puedo estar de acuerdo con el feminismo radical, que lo que quiere es anular al hombre, invisibilizar al hombre. Entonces, para ese tipo de feminismo sí es malo la mediación. ¿Usted considera que esta ley es una ley vengativa? Es una ley que prácticamente crea estereotipos. Si usted nació hombre, usted es agresor. Si usted nació mujer, usted es víctima. Y eso es una completa mentira, ¿verdad? Y es una realidad que nos quieren imponer. Pero la ley no dice eso. La ley dice que el que cometió un delito es agresor, pero no por ser hombre o por ser mujer, por ser hombre es agresor o por ser mujer es víctima. Pues fíjese bien, Carlos Fernando, qué interesante, ¿verdad? Que hay que reconocer algo. Y es de que con esta nueva ley 779 se han resucitado teorías lombrosianas y también se ha resucitado el derecho penal de autor. Aquí ya no se está juzgando por hechos y por acciones. Si usted va a ver todas las acusaciones que se presentan en los juzgados de violencia, van antecedidos por una historia, ¿verdad? Y dicen, tal año me hizo esto y esto y esto. Al final el juez está condenando al hombre supuestamente por lo que sucedió hace 10, 15, 20 años. Entonces, esta es una completa adefesio jurídico. O sea, estamos retrocediendo, están agarrando el derecho penal y lo están haciendo... ¿Qué dice la práctica de estos 14, 16 meses sobre la puesta en vigencia de la ley? A ver, es lamentable que no la hemos aplicado o no se ha aplicado en su totalidad y ya la están reformando, ¿verdad? No se ha destinado el presupuesto para que existan los recursos humanos necesarios en cada una de las instituciones encargadas de brindar o asegurar el acceso a la justicia de las mujeres. Se cuenta apenas con 27 delegaciones del Instituto de Medicina Legal en 153 municipios, 63 delegaciones del Ministerio Público en 153 municipios. Las investigadoras no dan abasto para la atención que tienen que brindar. Las compañeras que interponen denuncia muchas veces son citadas hasta para la semana siguiente por la psicóloga forense y para que sea atendida. Por otro lado, quiero recordar que a la fecha, y es lamentable decir y hablar de cifras, pero llevamos 61 compañeras asesinadas, con la ancianita de que fue asesinada ayer, violada y después asesinada. O sea, el problema es que esto tiene sus orígenes en la construcción genérica que nos ubica, como ya se decía, en una posición de desigualdad. Ahora, el problema no es la ley en sí. El problema es la violencia que se ejerce contra las mujeres. Y como ya lo decías, es decir, si sos un hombre y no infringís la ley, no cometes ningún tipo de agresión contra tu pareja y es un hogar, realmente hogar, donde se respetan, donde las cosas se solucionan de otra manera, sin necesidad de hacer uso pues de la violencia, creo que ahí nosotros no estamos en desacuerdo en que exista una familia coherente, pero si hay violencia no podemos estar a favor de ella. Es decir, a mí no me preocupa, por ejemplo, que en el código esté establecido el robo con fuerza, porque creo que eso es un delito que no pienso cometer, ¿verdad? Pero creo que esta es una ley justamente para los agresores, ¿verdad? Y que viene a ponernos en una posición de igualdad real, frente a esa igualdad que se llama, que efectivamente no la teníamos, pues, ¿verdad? Entonces, es eso. Y no podemos pues seguir naturalizando la violencia, ni pensar que se puede pues negociar o jugar con la vida de las mujeres. Imagínate que ahí se establece que uno de los delitos que se puede mediar son las amenazas, cuando sabemos que las mujeres que han sido asesinadas evidentemente fueron amenazadas por sus parejas. Entonces, si vos le das trámite de mediación a alguien que te dijo que te va a matar, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues, ¿qué garantía hace que el día de mañana no me mate? Si no podemos atender el problema cuando ya está el hecho en sí. O sea, tenés que prevenirlo. También se establecen campañas de prevención para trabajar con los niños y niñas, ir desconstruyendo todo ese sistema patriarcal de tal manera que los niños y niñas se reconozcan como seres iguales. ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional? Esto está en manos de la Asamblea. La Asamblea va a llamar consultas, los va a llamar a ustedes, las va a llamar a ustedes.
debería de abrir una discusión más amplia, o esto va a entrar, así como dicen, con trámite de urgencia? Por ejemplo, cuando se aprobó la ley 779, los abogados no fuimos consultados. Solamente la Asamblea Nacional se dedicó a ciertos grupos, los grupos feministas, grupos así que venían organizados, el movimiento María Elena Cuadra, pero los abogados, el gremio a nivel nacional no fue consultada, y desde ese punto de vista esa ley es inconstitucional, porque la misma ley orgánica de la Asamblea Nacional establece que toda legislación debe de ser consultada con los sectores donde va a ser afectada. O sea, ustedes quieren participar ahora en la Asamblea Nacional en la discusión de esta reforma. Pero yo quería señalar lo siguiente. Mire, las estadísticas de la Policía Nacional, en donde dan a conocer la incidencia de violencia a nivel general en todo el país, establece que en Nicaragua es el país centroamericano que tiene la menor tasa de violencia a nivel general. En el caso de Nicaragua son 11 personas que fallecen por asesinato y homicidios por cada 100.000. En Honduras son 90 personas por cada 100.000. En Guatemala, en El Salvador, etcétera, etcétera. Aquí se habla de que la violencia contra la mujer es un holocausto. Es la segunda violencia más grave. Es uno de los delitos que está a punto la sociedad de desaparecer. Y eso es falso. De toda falsedad. ¿Qué dicen las estadísticas de ustedes? No, las estadísticas te indican que exactamente, es cierto que Nicaragua tiene en términos de poblacionales pues la incidencia menor en términos generales comparadas con Centroamérica, pero de esa violencia que señalaba el doctor, la segunda violencia son la violencia de las mujeres o los distintos tipos que de delitos pues que se cometen en el país. Por ejemplo, la tasa de abuso sexual, pues estás hablando que cada día pues se cometen al menos cada 2 horas 2 abusos sexuales denunciados, ¿verdad? Eso no es, solo es una parte de lo que se denuncia, pues eso implica que la violencia está arraigada, pues como una práctica consentida y tolerada socialmente. ¿Qué esperan ustedes que ocurra en la Asamblea Nacional? ¿Se producirá alguna consulta? ¿Esta propuesta de reforma que mandó la Corte será endosada por la Asamblea? ¿Puede ser modificada? De esos 9 delitos para los que proponen mediación, ¿se podría hacer alguna transacción, alguna reforma a eso? Recordar que los mismos magistrados han señalado claramente que han estado bajo un proceso de negociación, pues ellos negociaron declarar inconstitucional la ley y mandar esta reforma. Nosotras siempre hemos sospechado cuál es la verdadera intencionalidad. Pensamos de que el mismo, o sea, a nivel gubernamental, pues la política gubernamental que tiene que ver con los consejos de familia y que eso implica pues un modelo de familia tradicional que quiere devolvernos a nuevamente las mujeres, como dicen, en su rol aguantar tradicional, pues, en ese régimen machista. Nosotras vamos a oponernos, pues vamos a demandar que se consulte, pues, y que tengamos la oportunidad de expresar nuestros argumentos, pero ante la inseguridad jurídica, ante la falta de institucionalidad, pues, del cual nuestro país está presa, va a ser muy difícil, porque ya hay un acuerdo entre quienes negocian los derechos de la ciudadanía, pues, y en esa negociación, pues, estamos atrapadas las mujeres, pues, porque siempre se negocia sobre la vida y sobre la integridad de las mujeres. Gracias, Juanita Jiménez, el abogado Valentín Barahona, Danilo Martínez, Elia Palacio. Veremos si la Asamblea Nacional se abre, como debería, a una consulta, a una discusión más amplia sobre algo que es cierto que la Corte, como dicen, negoció, pero ¿por qué no se hace una negociación, o mejor dicho, una discusión y una consulta amplia, abierta a toda la ciudadanía para que se puedan conocer a fondo las implicaciones que podría tener esta reforma, esta ley, que apenas tiene 1 año y 3-4 meses de vigencia? Intentaremos el día de mañana de conocer el punto de vista de los diputados de la Asamblea Nacional, que a final de cuentas tendrán la última palabra sobre esta reforma. Gracias por acogernos en sus hogares. Regresamos mañana con otra edición de Esta Noche aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Hasta entonces.